mandar un gran abrazo a toda nuestra gente del CIPAF, decirle que me siento orgulloso por estos 10 años de trabajo mancomunados y que la verdad que nos hacen sentir muy felices de poder transitar cada día de los 10 años a lo largo y a lo ancho del país y haciendo todo el esfuerzo para dejar bien alto el logro de la institución y el logro del instituto. Les quiero mandar un fuerte y caluroso abrazo y vamos por más, como siempre decimos nosotros, para mejorar la calidad de vida de nuestros productores. Y aprovechar esta oportunidad que me dan de a toda la gente, y a toda la gente que está dentro del CIPAF y así como a sus institutos, que están ocupando casi todo el territorio nacional. Un gran saludo, felicitaciones por los 10 años, también a todos los productores y los representantes de los distintos sectores, tanto de gobiernos nacionales, provinciales, comunidad científica, que día a día nos ayudan a gestionar cada uno de los institutos y al CIPAF. Tantos actores que, por supuesto, están en el medio y que juntos generan conocimiento. ¿Generan conocimiento para quién? Para un sector con el cual están totalmente compenetrados. Y en este caso, el CIPAF, que cumple 10 años, digamos como que es un desarrollo institucional en el INTA con el centro, con sus 5 institutos, articulando con todo el bagaje humano, técnico y de material que tenía la institución y que ahora se sigue potenciando. La aparición del CIPAF a los productores nos ha dado una cierta alegría ver de que un instituto se ocupe de nuestra problemática, de nuestro sector. Eso a los productores nos ha dado una seguridad de que la lucha por la identificación de nuestra franja de producción tomaba realmente una gran trascendencia, porque ser insumo de investigación nuestra problemática para nosotros nos garantizaba una permanencia en el tiempo. Venimos trabajando con el CIPAF desde sus inicios, que el Foro de la Agricultura Familiar fue construyendo estrategia a lo largo de los años en conjunto con el INTA. Creemos que desde nuestra estructura, desde la FONA, es una herramienta fundamental que ha permitido fortalecer producciones, capitalizar herramientas en diferentes ámbitos, mejorar la calidad de producción y todo lo que tiene que ver con el valor agregado en orígenes. Estos 10 años que se cumplen del CIPAF significa algo muy importante en lo que es la articulación, de tener la posibilidad de debatir junto con distintas miradas que se le está dando a la agricultura familiar de manera interdisciplinada, pero además sin olvidarnos que detrás de cada tecnología hay un ser humano. Por lo tanto, las miradas vinculadas con esta problemática tienen que ver con esos distintos enfoques que le damos a la agricultura familiar, lo cual nos sentimos muy honrados de participar. En realidad veo que hay un proceso de construcción y de mayor densidad, digamos, en lo que tiene que ver con la tarea. En aquellos primeros momentos, el IPAF tuvo que mostrarse dentro del INTA, darse a conocer, y a partir de esos primeros años fue construyendo, digamos, una mayor relación, no solamente con la institucionalidad del INTA, sino con las organizaciones de productores, con las universidades, con los diferentes actores que tienen que ver con la agricultura familiar. Hoy el CIPAF en su conjunto está integrado a la cartera de investigación en el INTA, dándole, digamos, un sentido más de investigación-acción a las distintas alternativas de trabajo que se llevan adelante, a las distintas experiencias de trabajo, y creo que le da, digamos, un sentido de mayor territorialidad que tiene que ver con la agricultura familiar, permite abordar algunas áreas de vacancias que tenía el INTA y permite, en definitiva, fortalecer un sujeto como es el de agricultura familiar, que hasta no hace mucho tiempo no estaba visibilizado ni en la institución ni en el resto de las instituciones del sector. Aportamos en la cuestión más bien técnica a partir de la difusión de tecnologías y el apoyo técnico en terreno para el desarrollo de estos proyectos, como así también en la investigación y en el monitoreo de tecnologías nuevas. La gestión del agua, lógicamente, es una cuestión mucho más integral, que también tiene que ver con cuestiones legales, cuestiones económicas, sociales, en donde el abordaje tiene que ser a partir de una interdisciplina. Y del INTA, en ese sentido, viene a aportar un grano más de arena para resolver los grandes problemas que tiene la agricultura familiar y el agua. Creo que eso es un logro importante, el vernos insertos en un centro nacional de investigación agropecuaria
con otros 15 institutos de investigación, mirando todos dónde sumar las capacidades de la institución para encontrar soluciones a las problemáticas de la agricultura familiar. El desafío sigue siendo seguir creciendo, seguir desarrollando, seguir escuchando a la agricultura familiar, seguir conociendo sus necesidades que se van transformando día a día mientras se resuelven algunas problemáticas, van surgiendo otras, pero es poner a la agricultura familiar en el centro de la escena de sus territorios como un sujeto de derechos, tanto tecnológicos, productivos, económicos, sociales y también políticos. Digamos, esa es nuestra agenda abierta y cotidiana del CIPAF. Significa, yo creo, que poner en marcha uno de los mecanismos más relevantes para que el INTA pueda afrontar una problemática muy especial como es la de la pequeña agricultura y la agricultura familiar. Significa haber interpretado también que las realidades regionales son bien diferentes, entonces se crea un centro con 5 institutos y cada instituto va a tener que hacerse cargo de abordar la problemática regional, que más allá de la condición de pequeños productores es muy variable, depende del lugar del país. Así que esto de poner 5 institutos me parece claramente una medida inteligente para dar una cobertura mayor y significa poner en marcha un proceso de investigación participativa que el INTA toma y lo lleva en profundidad, que rompe los patrones tradicionales de la investigación y que genera un proceso donde lo más destacable es la participación de todos los productores de la región vinculados enteramente al diseño de esta política del INTA, ¿no?